yo soy Clavor, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos una misión importante en Roblox y es construir la torre más alta de todas hasta llegar al infinito, a otra galaxia. Esto tiene que ser increíblemente épico, lo más épico que hemos hecho hasta ahora. Así que si os gusta este contenido, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y activar la campanita, que ya sabéis que es súper importante y ayuda un montón. Y ahora, como siempre, os paso con Macux para que cree esta torre tan increíblemente épica. ¡Buenas, chicos! ¡Soy Macux! Y hoy, chavales, vamos a pasar de tener una torre muy, 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 muy pequeñita y muy noob a tener la torre más grande de todo Roblox. Una torre tan grande que podremos llegar hasta el espacio exterior. Y es que mirar nuestra torre aquí está creciendo, ¿vale? Tengo 761 bloques porque he estado mirando algunas cosas y no han parado de crecer los bloques. Pero yo quiero conseguir una torre tan grande y tan bonita como esta de ahí. ¡Mirad qué grande es esa torre! ¡Es increíble! Además, mirad lo alto que es la torre verde. ¿Pero esa torre de dónde ha salido? ¿Del infinito o de más allá? No lo sé, chicos, no lo sé. Pero qué pedazo de torre más enorme. ¿Y habéis visto el zoom que se puede hacer? Pero bueno, chavales, lo suyo es que nosotros ahora mismo tenemos esta torre de aquí. Mirad, está aquí la torre de Macux. Y... es una torre pues normal, de ladrillo y esas cosas. Pero podemos ir subiendo la torre pues de nivel de material, porque como habéis visto, esta torre de aquí es muy bonita y la mía es muy fea. Pues hay un montón de materiales, tenemos aquí torre de madera, de piedra, mirar, mirar todos los materiales que hay. Y creo que el que tiene ese de al lado nuestro es este, que vale 125.000 bloques, un montón. Yo de momento con los 800 pues puedo comprar este. Oh, el de madera no está mal, el de madera no está mal, pero puedo comprar ya el de piedra. Y mirar, ya comenzamos desde aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues creo que por cada clic que le demos, sube un bloque más. Mirad qué lento estamos construyendo ahora mismo, Estamos construyendo demasiado lento. Ya estamos en el bloque 2. La verdad, las otras torres están guapas. ¿Se puede subir? ¡Te puedes subir a las otras torres! ¡Mira, ahora me subo a la torre verde! ¡Que corre, corre, corre! ¡Estoy en el espacio! Pero no, eso ya lo dejo. ¡Ah, que me caigo! Seguimos por aquí porque he visto... ¿Qué es esto? ¿Y esas mascotas gigantes? ¡Qué guapas! ¿Pero qué es eso? ¿Y esas pedazos de mascotas? Mirad qué fea es esa rosa, pero bueno, es bonita también a su vez. Vamos a ver qué podemos comprar porque tenemos la tienda por aquí. Clic automático, yo creo que esto lo debemos comprar porque un clic automático estará bien para no tener que estar dándole todo el rato al clic. Vamos a comprar doble de bloques, que yo creo que esto está genial. Vale, aquí está nuestra torre, una torre un poco caquita. Mirad, si le doy al autoclic, ¿qué? ¿Le doy al autoclic? ¿Esto qué es? Está... ¡Ah, vale, mira, mira! Ya está construyendo solo. Además, sí, creo que si le doy al clic... ¡Oh, si le doy al clic! ¡Funciona más! ¡Funciona más rápido! ¡Mira qué rápido! ¡9 en el piso 10! ¡Madre mía, cuántos bloques! ¿Cuánto nos cuesta la siguiente mejora? ¡1000 bloques! ¡1000 bloques! El doble del que tenemos. Mirad, tenemos para comprar mascotas. Esta vale 3500 bloques. 500 bloques. Esta la podríamos comprar ya. ¡25.000 bloques! Esta es premium, que es a lo mejor la compramos ahora. 10.000 bloques, 100.000 bloques, 500.000 bloques. Pero es que allí, mirad eso de allí. Allí, chicos, tenemos una de 2 millones de bloques, 5 millones de bloques, y esta ya sería increíblemente grande. Esta. Quiero comprar una mascotita buena. ¡Oh! ¡Nos ha tocado una rara! ¡Eh! ¡Nos ha tocado la más pro! Tenemos una suerte increíble, ¿eh? Vale, tenemos esta mascota que nos da... Por 1,6 de velocidad. Eso está bien. ¡Mira! La tenemos aquí. Es una arañita, pues, un poco radiactiva. ¿Esto es mío? ¿Este es el mío? ¡No! ¡Está en mi torre! ¡Me he equivocado! ¡Mirad, mirad, mirad! Vale, ahora sí. Ahora sí. Mira, sí, ha subido 2,6 bloques por clic. Nos vamos a la torre de arena. Me gusta la torre de arena. Oh, la torre de arena es bastante bonita, La torre de arena me gusta bastante, es bonita. Y me hace ilusión tenerla, la verdad. La siguiente mascota, ¿cuánto vale? 3.500. Ahorramos un poquito y conseguimos una bastante buenarda. ¿Aquí se pueden comprar gemas? Aquí puedes cambiar gemas. Tengo 400 gemas, que las gemas no sé cómo se consiguen ahora mismo en este juego. Pero puedes comprar una mascota, un huevo de gema, potenciador de velocidad por 20 minutos, por 2 aumento de bloques y potenciador de suerte. Ah, mira, las gemas se consiguen haciendo misiones. A ver qué altas somos ya. A ver qué altos somos ya. Mira cómo subimos. ¡Hola! Estoy por encima de las nubes. ¿Puedo saltar a una nube? ¡No! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Estoy dentro de mi torre. Se ha bugueado. ¡Socorro! 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 ¡Me estoy ahogando en la arena! ¡Me estoy ahogando en la arena! Vale, chicos, se había bugueado esto de una manera exagerada. Estamos a punto
a punto de llegar a los 3.500 que nos hace falta para la siguiente mascota. Vale, le damos rápido y podemos conseguir una mascota de 3.500. Vamos a conseguirla porque nos puede tocar aquí las raras, que sería como la nuestra, pero no puede tocar legendarias. Y si me tocara una legendaria, a mí me da un infartito, chicos. ¡No! Nos ha tocado una rara. Vale, la mascota esta nos daba 1,6. Y esta 1,9. La podemos equipar. Creo que podemos equipar hasta 3 mascotas, nos pone aquí. Así que no está mal. ¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! 4,5 de bloques por clic. No está nada mal, ¿eh? Mirad cómo subimos aquí en el ranking este de aquí. Ya estamos por encima de las nubes casi. Y podemos llegar muy, muy para arriba. La torre de hierro. Ya la podemos comprar. Se ha hecho chiquitita otra vez. No me gusta. O sea, sí que me gusta la torre, pero no me gusta que se haga pequeña cada vez que compramos algo en... o una mejora para la torre. Pero bueno, 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 bueno. Me gusta, me gusta. La verdad, me gusto yo más y me gustan más mis mascotas. Pero mirad, es que soy un precioso, soy guapísimo. Compre una mascota premium. Yo creo que podríamos. 400 Robux, 400 Robux, vale, la compramos. Vamos a comprarla. Vale, chicos, llevo literalmente 3 horas intentando comprar esta mascota, pero no sé por qué se produce un error cada vez que le doy a comprar. Mirad, así que si no la puedo comprar ahora, pues la intentaré comprar luego, como veis aquí, dice, inténtalo luego más tarde. Pero como he ahorrado en todo este tiempo esperando y esperando 25.000, pues puedo comprar una de las tochas, que son estas. Compramos una de estas, a ver si nos sale alguna buena. Venga, vamos a comprarla. Sí, una buena, por favor. ¿Cuál es esta? ¡Legendaria! ¡Me ha salido la legendaria! ¡Una legendaria! ¡Que me da 3,4%! ¡Que me da 3,4%! ¡Esto es una locura! Mirad, ahora tengo muchas, ¿eh? Pero, ¡oh! Ahora 7,9. ¡Ah! ¡Que se ha caído! ¡Vaya castaña que me he dado! ¡Ah! ¡Que me... que no sé! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad qué rápido vamos, eh! Y podemos conseguir un montón de bloques súper, súper rápido. No sé cuánto vale el siguiente. No sé cuánto valdrá el siguiente, pero la verdad me gustaría cambiarlo ya, ¿eh? Tenemos un rato ya la de hierro esta. La siguiente es 5.000 bloques y te da una torre de nieve, ¿eh? Estamos a punto, ¿eh?, de conseguirla. Estamos a puntito de conseguirla. La vamos a conseguir ya. Y la compramos. Compramos la torre de nieve. ¡Oh, qué bonita es! Es bonita, bastante bonita. Una super torre, chicos, mirad cómo crezco. Me ha sorprendido muchísimo una cosa que he visto aquí mientras investigaba. Puedo comprarme un huevo con gemas, que es este de aquí, mirad, le vamos a dar a comprar. Nos lo compramos y a ver qué nos toca. ¿Qué es esto? ¿Cuánto nos dará ese juego? ¿Ese huevo? ¡125! ¿Qué nos da 100 por 125? ¿Pero estamos locos? Me voy a desequipar este que es el más caca y me voy a equipar el de 125. Pero, ¡que es enorme! ¡Que es enorme! ¿Pero que dónde va esto? ¡Que es enorme! ¡Mirad qué grande es este huevo! ¡Pero si es gigantesco! Mirad cómo va a subir ahora nuestra torre con esta mascota tan increíble que acabamos de comprar y esta mascota tan enorme, por eso. ¡Oh! ¡Ciento! Mira, por 131. Mirad qué rápido sube esto. 47.000 bloques. Lo tiramos para abajo y ¡toma! Aquí estamos. Vale, perfecto. Desbloqueamos este ya. Está bastante guapa la torre esta de deslizamiento profundo. No está mal. Mirad qué rápido sube, por eso. Mirad qué rápido sube. Si compramos alguna más de gemas, podría ser esto una locura bastante grande, ¿eh? Mirad qué rápido sube. Es que tengo 71.000. Hombre, con la mascotaca esa que hemos comprado, compramos la de torre arsénica roja. La compramos, venga, va, vamos a comprar todas porque quiero tener la torre más pro de todas. Bueno, vamos a subir a nuestra torre. Subimos, sí, y le damos rápido. Mirad, 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 mirad qué rápido subimos. Somos unos máquinas creciendo en esta torre. Sí. ¡Sí! ¿Cuál compramos ahora? 20.000 bloques, la podemos comprar. Esta torre de lana verde. Parece Minecraft esto, ¿eh? Parece Minecraft con las torrecitas y los cubos. La verdad está bastante guapa. Me gusta, chicos. Compramos una de 100.000 bloques. Venga, vamos a comprar una de 100.000 bloques a ver qué nos sale. ¡Épico! ¡Nos ha tocado el del 8%! ¿Esta mascota cuánto nos da? 10. Pues esta se va fuera. Esta desequipar, porque nos vamos a equipar esta de maestro helado, se llama. Vamos a comprar esto. Tenemos para desbloquear la torre de coral, que la hemos desbloqueado. Está guapa, guapa. Está muy guapetona. Vamos por aquí, chicos. Mirad, torre. Venga, velocidad. Venga, velocidad. Que estamos creciendo 129 bloques por clic que damos. Es que mirad qué rápido subimos los pisos. Es una exageración, ¿eh? Creo que puedo comprar otra mascota gigante. Pero antes quiero comprar otra torre. Vamos a comprar otra torre. La torre de magma está guapísima. Me gusta la torre de magma. ¡Oh! La torre de magma es muy bonita, también. Me gusta bastante la torre de magma. Y mirad que sale hasta humo, porque se supone
que nos estamos quemando un poco. Pues nada más, chicos, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Recordad que si queréis una segunda parte, como os digo siempre, podéis dejar un pedazo de like y ponerlo en los comentarios. También me gustaría que pusierais en los comentarios, pues, el momento del vídeo que más os ha gustado, pues yo para saberlo, y también, pues, ver ese trozo de vídeo, que a veces me los pierdo. Pero bueno, no pasa nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos mañana con más. ¡Chao!